la pidió Maxi Rodríguez. Sí, sí. Tiene unas ganas de darle él, aunque de costadito también está mirando Romagnoli. Maximiliano Rodríguez hizo 5 goles con la camiseta de Newell's en el último torneo clausura. Ha convertido un par de tantos de media distancia, ninguno de tiro libre. Estuvo en un litigio con su institución. No quería jugar, quería que le arreglaran su contrato. Finalmente llegó un arreglo y fue una de las figuras de Newell's en el último campeonato. Me refiero a Maxi Rodríguez, que tiene grandes chances de ejecutar este tiro libre. Muy descubierto el palo izquierdo de Fredrickson. Está muy cerca Romagnoli. ¿Te va o no te va? Si te va, pegale, Maxi. ¡Maxi! ¡Golazo! Contra golazo, la dejó colgada del ángulo Maximiliano Rodríguez y la Argentina que le gana a Finlandia en 37 minutos del primer tiempo, 1-0. ¡Qué pedazo de gol, Alejandro! Y vaya si se tenía fe Maximiliano Rodríguez para rematar. 2 pasos nada más, cara interna del pie derecho, la pelota como teledirigida, ¿no? Justo en el ángulo, saltaron los defensores de Finlandia y la pelota, el vuelo del arquero Fredrickson lo hace más espectacular todavía. La pelota entra casi junto al palo, el festejo del chico de Newell's Old Boys, que se da el gran gusto de marcar el primer gol de la Argentina en este campeonato mundial juvenil sub-21. Va a buscar la Argentina por más. Aparece el zurdazo para sacarla de Parnela. Está llegado desde el fondo Colotto, dominando Colotto. Ya jugó con Nico Medina, se corrió la pelota a la Argentina, así que la deja Finlandia. De primera tocaba, pero no podía el Pipi Romagnoli. Sale desde el fondo uno de los grandotes, Atto. Colocini, Nico Medina que se tira para recibir. Busca pase Nico. Ya lo encontró. Aparece Romagnoli. Pasó Romagnoli, sabió la de primera, que bien que le hicieron, aparece D'Alessandro, canto el segundo de la Argentina, D'Alessandro, golazo. ¡Gol! ¡Golazo de la Argentina! 3 dedos, revés de pie zurdo, luego de una muy buena jugada, gana la Argentina 2-0 Finlandia. Andrés, sí, el zurdo, el pibe de River, Andrés D'Alessandro. Una definición de exquisita de un jugador con un enorme futuro. Se acomoda D'Alessandro, no se toma ningún apuro para ubicarse, para recibir ese toque de Saviola perfecto. Allí llega en posición de puntero izquierdo y le cruza la pelota a Fredrickson con un muy buen remate. Fíjese, primero D'Alessandro observa a qué compañero le puede dar la pelota, pero decide terminar él la jugada, resolver con categoría, con suficiencia. La imagen seguramente de alguno de sus familiares en el Día del Padre, que se festeja aquí en la Argentina, seguramente.